Así es como llegaron sembrando el pánico los elementos de la Policía Municipal de Saltillo en la colonia Jerusalén la noche de este viernes, en donde se registró una riña, pero se salió la situación de control, como ya es costumbre, por lo que tuvieron que activar el código rojo para pedir apoyo a las distintas corporaciones. Fue minutos antes de las 12 cuando activaron la alerta máxima, acudiendo de inmediato al lugar elementos de las corporaciones del Estado, quienes pudieron calmar los ánimos. Los elementos municipales, de lo mal que tenían la situación, hasta detonaron sus armas de fuego sin importar que hubiera niños cerca. La intención de ellos era que la gente se esparciera, pues ya los estaban agrediendo. Pero el motivo fue el enojo y la impotencia de ver a los uniformados detonar sus armas y conducir a grandes velocidades sin respetar la integridad de la gente que estaba cerca. Dos de los elementos municipales incluso intentaron obstruir la labor de los reporteros. No me toques, nada más. Échale la luz. Sí. ¿Por qué estás tapando la cámara? Los policías fueron los que se agarraron a tirar balazos por nosotros con tal de que no le pegaran a mi niña o algo. Nos metimos a una casa que no. El saldo de esta riña fue de 3 personas detenidas y daños a una unidad de la Policía Municipal. Ya han ocurrido otros casos similares en menos de 2 meses, en los que los elementos municipales abusan de sus funciones y tratan a la ciudadanía como verdaderos delincuentes. RCG Noticias.